cuanto a las alternativas entre River y Belgrano, Belgrano y River. Muy parejo el partido. Hay imprecisión en los últimos 20 metros del equipo de Núñez y por ello es que todavía no ha habido la apertura en el marcador. Belgrano lo espera de contra, intentando encontrar una pelota para poder salir rápido. Mucha gente en el medio juego, es parejo el partido, pero domina el partido River manejando la pelota. No hay Marco, rebote y finalmente fuera de juego. Por la banda izquierda de la defensa celeste, que es una de las más débiles en este momento. Imprecisión, imprecisión en River, y se viene Pasarini, ahí está, para el medio, no logró llegar a la pelota. Una de esas pelotas estaba esperando Belgrano para salir rápido de contra. Hay imprecisión en River y eso hace que el partido siga 0-0. River domina el juego, pero no crea opciones claras de gol. Allí intenta Belgrano por izquierda. Viene el centro. Armani en última instancia. Belgrano saliendo del asedio. Una gran protesta frente al árbitro que no le cobra ninguna falta en la puerta del área a Belgrano. Se viene River de la Cruz. Ahora de ida y vuelta, como le estaba diciendo. La intentó picar. Y como estamos comentando, hay imprecisión en los últimos 10 metros de River y eso favorece a Belgrano. Con las imágenes de Juan Escobosa y los relatos de Pablo Renela, la Villa Deportiva presente en Belgrano River en el Estadio Kempes. Van 30 minutos de la primera etapa, 0-0. Una pelota dentro del área, fue amonestado
Rébola, amonestado Rébola en Belgrano por protestar. Belgrano.